Dos idiomas, español e inglés, así que por favor, los que necesiten sistemas de interpretación y no los tienen, por favor, si los pueden recoger. Mi nombre es Alfonso Quiñones, yo soy el secretario de Relaciones Externas de la OEA y quisiera darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a la Casa de las Américas. Quisiera dar una bienvenida muy especial al secretario general de la organización, don José Miguel Insulza, y también a la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente del Paraguay ante la OEA. Como ustedes saben, Paraguay es sede de en nuestro siguiente periodo ordinario de sesiones de la Asamblea, de la Asamblea General. Vamos a dar inicio a este 11º foro hemisférico con la sociedad civil y actores sociales. Tenemos una agenda muy completa, por lo que es importante que tratemos de mantener el horario. No obstante esta recomendación que acabo de hacer, vamos a hacer una modificación en este inicio para darle espacio, tiempo a la presidenta del Consejo Permanente, a la embajadora representante permanente de San Kitts y Nevis, para que nos acompañe, la embajadora Henry Martin. Así que voy a iniciar antes de darle la palabra al secretario general para hacer su presentación y luego a la embajadora cuando nos acompañe, tocando el tema de la introducción de la metodología y objetivos del foro, que era el siguiente punto en la agenda. Entonces voy a proceder en ese sentido y siguiendo el programa voy a hacer esta pequeña introducción a la metodología que seguiremos en el transcurso del día y compartir los objetivos y resultados que esperamos lograr en este 11º foro los actores de la sociedad, de la sociedad civil y los actores sociales. El foro hemisférico es una reunión que se realiza anualmente y la hacemos en preparación de la Asamblea General, en concordancia con los mandatos de la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la OEA, identificada con el número CPRES 840, la cual fue endosada por los cancilleres en la reunión de la Asamblea General en el año del 2003. Dicha resolución nos instruye a transmitir a las organizaciones de la sociedad civil aquellos proyectos de resolución que se presentarán a la Asamblea General con el fin de ofrecerles una oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil y a los actores sociales de hacer comentarios a las mismas y por consiguiente presentar sugerencias e insumos a la consideración de los Estados miembros. Esto también se extiende a la declaración que se discute y se negocia, que luego es aprobada por los señores y señoras cancilleres. En este sentido, este foro tiene como objeto ofrecerle la oportunidad a la sociedad civil para intercambiar ideas y así también y también poder elaborar propuestas y recomendaciones sobre el tema central del 44º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, cuyo título es Desarrollo con Inclusión Social. Para ello se ha diseñado el esquema que tenemos de trabajo de acuerdo con el proceso para recibir esos inputs y esas recomendaciones que pueden ser, que van a ser luego elevadas a la consideración del grupo que está considerando el proyecto de declaración de asunción. El foro que ahora iniciamos está dividido en tres fases. Durante la mañana tendremos la sesión inaugural de las palabras del secretario general y la presidenta cuando nos acompañe. Y luego la embajadora del Paraguay, en su capacidad de representante del país anfitrión de la Asamblea General,
y que también preside el grupo de trabajo que está negociando el proyecto de declaración de Asunción, les presentará un esbozo sobre el tema que ha sido seleccionado y también endosado por el resto de los países, que es el tema central de la Asamblea, General de Desarrollo con Inclusión Social. Después de dicha sesión, con la embajadora de Paraguay, tendremos tres sesiones plenarias de acuerdo con ejes del proyecto de declaración de Asunción, para las cuales hemos invitado a expertos de la Secretaría General, acompañados también de expertos de la sociedad civil, para realizar presentaciones de unos 7-8 minutos cada una de ellas. A través de esas presentaciones, compartir sus puntos de vista y también poder presentar algunos de los programas exitosos que tenemos en la organización en esos temas, para luego poder abrir la sesión a comentarios de las distintas participantes en esta sesión. La primera sesión plenaria la tendremos luego de la introducción, y es se denomina Desarrollo con Inclusión Social, la cual se llevará a cabo de 10 a 11. Y cuenta con las intervenciones de un representante de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y un representante de la sociedad civil, que es el señor Luis Alejandro Pedraza, que es el presidente del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, COSATE. Luego, al concluir esta primera sesión, tendremos un breve refrigerio, seguido por una segunda sesión plenaria sobre el impacto de la pobreza extrema y la exclusión social sobre la gobernabilidad en el hemisferio. Esa sesión la tendremos de 11:15 a 12:15, y para esa sesión contaremos con un representante de nuestra Secretaría de Asuntos Políticos, y por parte de la sociedad civil lo hará la señora Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia. La tercera sesión plenaria, titulada Los Derechos Humanos, Económicos y Sociales, se llevará a cabo de 12:15 a 1:15, y tendremos una presentación por parte de un representante de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego por parte de la sociedad civil, la señora Camila Crosso, coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Durante las sesiones de la mañana, les pedimos que por favor tomen apuntes y notas sobre los temas que más les hayan llamado la atención, porque luego esto podrá servir de insumos para la conversación y discusión que ustedes tendrán en la tarde, en la cual podrán llegar a algunos consensos en cuanto a las sugerencias y insumos que ustedes podrán estar presentando a la consideración de los estados miembros. El día de mañana habrá una reunión de una sesión especial con la sociedad civil y actores sociales de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA. Esa sesión será en este mismo edificio, en el Salón Padilla Vidal, mañana a las 10:30, y obviamente todos ustedes están cordialmente invitados, y en esa sesión habrán participación de los estados miembros, y ustedes tendrán la oportunidad de presentar las conclusiones de este foro hemisférico que estamos iniciando el día de hoy. Eso será la metodología, y ahora me complace y tengo el gran honor de presentarles a ustedes al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don José Miguel Insulza. Secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos a todos, a todos y todas a la Organización de Estados Americanos. Y un saludo especial a la embajadora Elisa Ruiz Díaz por su presencia. Gracias por su presencia acá. Y nuestro agradecimiento nuevamente al gobierno del Paraguay por haber organizado la Asamblea General de la OEA, y esperamos que tenga en este plano también, el plano de la sociedad civil, una concurrencia tan importante como los que han tenido las anteriores. Yo quiero señalar que
Este es el undécimo foro hemisférico que realizamos en el marco de la próxima 44 Asamblea General de la OEA, en este caso. Venimos haciéndolas ya desde el año 2003, si no me equivoco. Si bien los diálogos con la sociedad civil comenzaron de manera bastante, por así decirlo, espontánea, en la Cumbre de las Américas del año 1998 en Santiago de Chile, creo que es importante decir que fueron ya adoptadas como un procedimiento habitual y permanente de la organización en el año 2003. Ahora, esto fundamentalmente por dos razones. Primero, porque ciertamente la sociedad civil y las organizaciones sociales son un rasgo muy característico de nuestra democracia. Primero, en el periodo no democrático que muchos de nuestros países vivieron, fueron las organizaciones de la sociedad civil en sus distintas formas las que encendieron, por así decirlo, las antorchas de la democracia, las llevaron adelante y su participación, por lo tanto, se hizo plenamente legítima y creciente hasta el día de hoy. Segundo, porque para el tipo de política que nosotros realizamos es fundamental contar con las opiniones de la sociedad civil en algunos temas, en todos los temas, pero especialmente en algunos en que en los últimos años hemos tenido una dedicación mayor, como son precisamente el tema que hoy día estamos planteando, el de la inclusión social, también los temas de derechos humanos, por cierto, en que la sociedad civil siempre ha tenido una participación muy fundamental, los temas de género, todos los temas de género, todos los temas relacionados también con los problemas de la discriminación, y por qué no recordar también el seguimiento de nuestra Convención Interamericana contra la Corrupción y de nuestro sistema de evaluación de la acción de los países en materia de corrupción, que cuenta con una participación institucional de la sociedad civil. Por esas razones que nosotros pensamos que no podemos avanzar bien en los asuntos de la agenda hemisférica sin conocer las opiniones de la sociedad civil. Ciertamente esta es una organización de estados, por lo siguiente, las decisiones oficiales de la organización las adoptan los gobiernos, pero eso no significa que no consideremos que las propuestas de ustedes enriquecen el trabajo y hacen que las decisiones que adopte la OEA puedan responder mejor a las preocupaciones de todos. Es el único foro este, además, a nivel regional. Hay otros organismos que los han intentado, pero nunca con este grado de participación. Y esta modalidad es la que, por así decirlo, nos interesa sobre todo para la preparación, para el desarrollo del trabajo de la Asamblea. Tenemos después, y muchos de ustedes habrán asistido, y desde luego que están todos cordialmente invitados al diálogo del que se produce en la Asamblea General con la sociedad civil. Empezó como un diálogo de la Asamblea General con los ministros, eso consideró, perdón, de la sociedad civil con los ministros y ministras. Eso se consideró un poco breve y formal. Por lo tanto, tenemos desde hace unos 8 años, un diálogo de la sociedad civil con el secretario general que dura todo lo que tiene que durar, digamos. Generalmente son varias horas en que ahí sí que tratamos todos los problemas de manera muy libre. Este, en realidad, quisiéramos enfocarlo, si a ustedes no les importa, un poco más a los temas que están propiamente en la agenda. El diálogo con el secretario general, aunque también se les plantearán algunos temas, esto es importante que ustedes lo sepan, es libre para todos, es decir, ahí cada uno plantea lo que le parece y sobre todo no se molesta por lo que plantea el vecino, el señor del lado, porque eso es muy importante. Nosotros valoramos mucho este espacio, quiero decirlo, creo que realmente una de las grandes experiencias que yo he tenido en la Organización de Estados Americanos es ese diálogo y espero que lo podamos conservar bien. Ahora, la Asamblea General tiene un tema que para nosotros es relevante desde hace mucho tiempo. Hemos desarrollado el tema, están las agendas de las Cumbres de las Américas, etcétera, que es el tema de la inclusión social, que por cierto en nuestros casos incluye los temas de la pobreza, de la marginación, de la desigualdad y de la desigualdad muy especialmente, y también los temas de la inseguridad. Es interesante cómo estos temas nuevamente han tenido un impulso muy grande en nuestra región en los últimos meses. Y esto por una doble constatación que es importante señalar. Primero,
que América Latina, sobre todo América Latina, el Caribe en un nivel algo una parte del Caribe solamente, y más América del Sur que América del Norte, pero en general América Latina tuvo un crecimiento muy, muy, muy importante en la década pasada. Hay países de la región que crecieron consistentemente en ritmos de crecimiento de casi dos dígitos. Perdón. De casi dos dígitos. Y eso significó cambios sustantivos en nuestras sociedades. En ocho de los diez estados de América, de estados latinos de América del Sur, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la desigualdad en ese periodo fue visible, muy visible. Y eso fue gracias a un crecimiento que no habíamos experimentado antes. Entonces, esta especie de círculo virtuoso entre un crecimiento económico, un mejoramiento de las condiciones sociales y la existencia de un proceso democrático, ciertamente creó un conjunto importante de ilusiones y además cambió nuestra sociedad estructuralmente. Hoy día se dice, lo voy a matizar en un momento más para que nadie pare la mano, ahora se dice que, de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial y de otros, que en América Latina hay un número mayor de personas que se clasifican de clase media que aquellos que se clasifican de pobres. Cosa que ciertamente es una gran novedad y muy bienvenida. El número de pobres ha disminuido. Y hablamos de pobres como aquellos que tienen un ingreso menor a $2 diarios. Eso son, extrema pobreza es $1 diario y eso también ha disminuido. Entonces, naturalmente, eso es motivo de satisfacción, debe ser pregonado, etcétera. Pero la primera preocupación es que efectivamente ese espacio de crecimiento está, según la mayor parte de los países, de los organismos internacionales, estaría llegando a su fin. Fue fundamentalmente impulsado por varios factores, como un fuerte incremento del comercio exterior. No solamente China, todo el mundo habla de China. Tiene razón todo el mundo en hablar de China, porque el comercio de América Latina con China creció de $4,000 millones el año 2002 a $71,000 millones el año 2012. Entonces es bastante imponente. Para algunos países, China se convirtió en el mejor cliente de sus materias primas y otras cosas. Otros también lo siguen siendo, por cierto, Europa, Estados Unidos. Entonces hubo un boom del comercio exterior, hubo un boom también del crédito, de los aportes de capital. Todos los años la CEPAL nos sorprendía nos volvía a decir que este año era el año récord de inversión extranjera en América Latina, récord, porque superaba al anterior. Y además hubo otros factores que impulsaron el crecimiento, que fue el crecimiento importante del consumo. Lo único que creció más que la producción en América Latina en esos años fue el consumo de los hogares y, por lo tanto, el endeudamiento de los hogares. Entonces, todos estos factores están ahí, pero ya no van a estar. O sea, no, lo único que se puede decir hoy día es que América Latina no va a tener, América Latina y el Caribe no van a tener el boom de crecimiento que tuvieron en la década pasada, pero van a crecer. O sea, esto no es el pronóstico de crisis, es muy importante decirlo, simplemente el ritmo de crecimiento probablemente sea menor. Y si ustedes miran el pronóstico del mismo Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional de fines del año pasado, era un crecimiento para América Latina, en este caso América Latina, no, América Latina y el Caribe, para el año 2014, de algo así como 3,6%, que era igual al del año anterior, al del año 13. Y a las alturas de febrero, el fondo revisaba su pronóstico a 3. Decía, ya no era 3,6, sino que 3% anual. Y antes de su última reunión, 2 semanas atrás, revisó su pronóstico nuevamente a 2,5%, que es un crecimiento razonable, pero no el que nosotros necesitaríamos para mantener todo esto que está en marcha. Ahora, dicho esto, ¿cuál es la preocupación? Yo diría que la preocupación fundamental para muchos es qué pasa con lo que se logró en las décadas, cómo se sigue avanzando, primero que nada, y también qué pasa con lo que se logró en las décadas anteriores. Porque, como decía hace poco un importante periódico global, el Financial Times, esto de que la clase media de América Latina sea mayor a la clase, a los pobres, mayor número que los pobres, es una parte de la historia.
la parte fundamental de la historia, lo que hay que ver más en detalle, es que de esa clase media, es decir, que se supone que gana un poco más de $2 diarios, gana alrededor de $4 diarios. Y los que ya ganan entre 4 y 10, los que tienen entre 4 y 10 son más de los 2/3 de esos grupos. Por lo tanto, eso, el riesgo, la fragilidad de esos sectores en el plano social es muy fuerte. Son todavía sectores que, a pesar de todo, tienen bajos ingresos, tienen poco acceso a servicios públicos, son víctimas de discriminación, no tienen acceso a educación de calidad, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha provocado una cierta preocupación acrecentada por el tema de la desigualdad. No es a partir de los desastres de la década pasada, pero al contrario, es a partir de los logros de la década pasada que la pregunta es, bueno, ¿y cómo mantenemos eso ahora en condiciones normales, en que la economía nuestra ya no va a crecer tanto como creció en los periodos anteriores? Esa es la gran preocupación. No quiero entrar a la otra cosa interesante que arrojó la última reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que fue esta percepción, primera vez, lo han dicho millones de economistas 100 veces. Si usted ha leído a Joseph Stiglitz, por ejemplo, esto lo viene diciendo hace más de 10 años. Pero de pronto el Fondo Monetario Internacional toma nota de algo nuevo, o sea, toma por primera vez nota de algo, y es que la desigualdad, es decir, no es un problema, no es solamente que el lento crecimiento puede afectar la desigualdad, eso ya lo había dicho, sino que la desigualdad es un factor también para el lento crecimiento, es decir, que el hecho que haya desigualdad no es indiferente para el desarrollo de la economía, que el crecimiento también está condicionado por la falta, por las condiciones de desigualdad que se viven en nuestra región, lo cual, a mi juicio, es una comprobación promisoria. Ojalá mantengan eso en la fijación de sus políticas también, ¿no? Entender que para que los países crezcan no solamente tienen que apretarse el cinturón, como les gustaba siempre decir al fondo, sino que también tienen que preocuparse de que los países tengan niveles menores de desigualdad. Entonces, el tema de la exclusión social es un tema muy central, es un tema que para nosotros es absolutamente indispensable. Estamos aquí en un periodo crucial de lo que llamaríamos esta famosa historia del vaso lleno y el vaso medio vacío. O sea, el vaso medio lleno nos muestra que hemos reducido la pobreza en un tercio en nuestro país, en nuestra región. Pero el vaso medio vacío nos muestra 166 millones de pobres todavía en las condiciones, en las cifras oficiales. Y además nos muestra una cantidad de gente que, habiendo salido de la pobreza, no es pobre, pero tampoco es tan de clase media, como lo dicen algunas estadísticas, sino que está situada en una situación compleja. Nos muestra también que hay aún grados importantes de discriminación, lo decimos siempre. Las cifras de pobreza en los pueblos indígenas, en los afrodescendientes, en los hogares, en las mujeres, especialmente las mujeres cabeza de familia, son temas recurrentes de nuestra organización y son temas que hoy día salen al primer lugar de la discusión, porque son aquellos que son más vulnerables, que gozan de menos oportunidades. La discusión, la lucha por la educación, por la salud, etcétera, adquiere una nueva dimensión. Entonces, el tema es cómo diseñamos estrategias en ese plano, cómo hablamos, cómo podemos realmente hacer realidad esta idea de que el desarrollo pleno, no existe desarrollo pleno sin inclusión social, porque la exclusión es parte ya de la exclusión, es la causa, es lo que genera pobreza y desigualdad, y repito que esto ya no es una pura responsabilidad moral, no es un puro tema ético, es también un tema de crecimiento económico, es decir, nuestra región no puede crecer como nosotros queremos que crezca, si no hay un grados mayores de igualdad que las que tiene hoy día. Yo estoy convencido de que en este plano nadie más, no hay una voz más autorizada que la de la sociedad civil. Estos son los grandes temas de la sociedad civil. Ciertamente entramos en otros temas también. Ciertamente aquí hay temas de derechos humanos, hay temas de violencia, hay temas de desigualdad, hay temas de discriminación, hay temas de exclusión de género, etcétera. Pero si ustedes ven, es lo que tratamos nosotros de vamos a tratar de,
estamos tratando de concluir una publicación sobre este tema para la Asamblea General. El tema de la desigualdad no es un asunto puramente del ingreso monetario. La desigualdad existe en nuestra sociedad en todas las dimensiones. Hace una semana atrás, todos los diarios norteamericanos daban cuenta de la publicación de un libro señero sobre el tema de la desigualdad en la justicia en los Estados Unidos. No estamos hablando solamente de la desigualdad en la justicia en los países, en nuestro país, estamos en los países de América del Sur o del Caribe. Estamos hablando de desigualdad en la justicia, de acentuar no solamente en el acceso a la justicia, sino en la forma en que la justicia trata a unos y otros según el lugar que ocupan en la sociedad. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer es decir, mire, sí hay desigualdad, ahora el tema económico sin duda es muy central, pero la desigualdad tiene muchas dimensiones. Por eso queremos tratar en esa publicación la desigualdad en la educación, la desigualdad ante la justicia, los reflejos de la desigualdad en el respeto a los derechos humanos, la desigualdad en los temas de drogadicción y de criminalidad relacionados con la desigualdad, etcétera, mostrar cuáles son todas esas distintas dimensiones. Y para eso, naturalmente, para esa empresa, nosotros los convocamos con mucho entusiasmo. Nos alegra mucho que estén acá. Esperamos conocer sus opiniones y en la misma forma franca en que siempre se han expresado. Y les doy la bienvenida y muchas gracias por estar acá y ojalá tengan una muy buena reunión y nos presenten aportes que puedan ser significativos a nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, secretario general, por sus palabras. Y ahora me da un gran gusto ofrecerle la palabra a la embajadora Jacinth Lorna Henry Martin, representante permanente de St. Kitts y Nevis y presidenta del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Embajadora. Gracias. Your Excellency José Miguel Insulza, Secretary General of the OAS. Excellency Ambassador Elisa Ruiz Diaz Barreiro, Permanent Representative of Paraguay to the OAS. Ambassador Alfonso Quiñones, Secretary for External Relations. Mr. Jorge Zanin, Director of the OAS Department of International Affairs. Distinguished civil society representatives. I am pleased to welcome you in my capacity as Chair of the Permanent Council to this 11th Hemispheric Forum with civil society and social actors, which is being held today in preparation for the upcoming 44th regular session of the OAS General Assembly under the theme Development with Social Inclusion. It gives me great satisfaction to be part of this opening session and to see the representatives of civil society of our member states occupying the same seats from which representatives of OAS member states debate on a daily basis matters of great priority to our region and where we collectively seek solutions to our common challenges. De la misma forma como nosotros transmitimos las posiciones de nuestros gobiernos, ustedes transmiten las voces de nuestros ciudadanos y de las poblaciones más vulnerables del hemisferio. Su participación en este foro es vital para ayudarnos a tomar el pulso de la situación en las Américas y a desarrollar políticas que vayan de acuerdo con las necesidades sociales. The government of Paraguay has proposed the theme Development with Social Inclusion as a central focus of the next OAS General Assembly, a theme of great priority for a region where poverty, inequality, and social exclusion continue to affect democracy, security, human rights, and prosperity. Although poverty has dropped to 30% of the population of Latin America and the Caribbean, that figure is still high for a region with our level of development. Furthermore, indigenous people, Afro-descendants, and those living in rural areas are significantly overrepresented in the poverty statistics,
while gender discrimination also remains a significant factor. These trends serve to deepen inequality and social exclusion. The draft declaration of Asunción, which we are currently negotiating in the framework of the General Assembly Preparatory Committee, stresses the need for nations to promote, adopt, and implement effective and coordinated policies and programs to address social exclusion and poverty reduction through common, transversal, and integrated strategies. Civil society plays a key role as interlocutor in the process of defining and implementing regional public policies. Civil society we understand to mean non-governmental organizations, social movements, labor unions, the private sector, academia, experts, and other actors. La OEA tiene una larga trayectoria de participación de la sociedad civil y de los actores sociales en sus actividades. Y nuestra responsabilidad es de continuar a estimular la activa participación de la sociedad civil y de abrir espacios para que los representantes de la sociedad civil compartan sus propuestas de una manera sustantiva. This is precisely the objective of this forum, to give you the opportunity to contribute ideas and suggestions to the debate of the member states on the draft declaration of Asunción and other resolutions to be adopted in the General Assembly in June. Please note that in my capacity as chair of the Permanent Council, you have an advocate to promote the results of your consultations today and tomorrow to the member states as we negotiate the commitments regarding development and social inclusion in the context of the Declaration of Asunción. The member states consider that the collaboration of all interested parties is vital, including that of civil society and social actors. We are eager to hear your recommendations and input to improve regional cooperation and to afford greater opportunities to all the citizens of our hemisphere. I wish you a very successful and fruitful day of discussion and deliberation, which I'm sure will greatly enrich the debates and results of the Asunción General Assembly. Les agradezco todo. Thank you very much. Muchas gracias, señora presidenta del Consejo Permanente. Quisiera aprovechar este momento para reconocer la presencia de varios representantes, representantes permanentes y alternos de las misiones ante la OEA, el embajador de Guyana, representantes de Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Paraguay, Venezuela, Colombia, son los que he podido ver. Puede ser que tengamos un poco más y que no me haya percatado de su presencia, pero les doy la bienvenida también a ellos. También quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer las contribuciones que hemos tenido de Estados Unidos, Canadá y Chile para poder realizar este foro. Sin esas contribuciones no sería posible tenerlos a todos ustedes acá, así que quiero reconocer esa contribución de estos países. Y también el trabajo del Departamento de Asuntos Internacionales, liderado por don Jorge Sanín, que todos ustedes conocen muy bien, y de la Secretaría de Cumbre de las Américas, que también participa en este esfuerzo. Ahora me da muchísimo gusto darle la palabra a la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente del Paraguay, país sede de la Asamblea General, para que nos haga algunas reflexiones sobre la Asamblea y sobre el tema escogido para la misma. Embajadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor secretario de Relaciones Externas. Señor secretario general, señora presidenta del Consejo Permanente, señoras y señoras representantes de la sociedad civil, actores sociales, representantes de todas las organizaciones que hoy nos acompañan, estimados colegas. Es un orgullo para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes las ideas que el gobierno del Paraguay tiene interés sean plasmadas y acordadas en ocasión de la próxima Asamblea General
que tenemos la responsabilidad de recibir. Antes que nada, permítanme señalar la significancia que para mi país tiene la Organización de los Estados Americanos. Desde nuestros primeros pasos en la instalación de la democracia hasta hoy, como ustedes todos saben, Paraguay vivió un proceso político reciente muy duro, difícil para todos, sin excepción. Algunos sectores con una opinión sobre lo que ocurrió y otros sectores con otro punto de vista, como es natural en un Estado democrático. Lo que nadie puede negar es que todos, los unos y los otros, recurrimos a este organismo para defender nuestras posturas, y este organismo, la Organización de los Estados Americanos, las atendió. Uno de los primeros pasos del gobierno después de la dictadura fue suscribir el Pacto de San José. Nos insertamos así al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual fue y sigue siendo el recurso por excelencia de todos aquellos que históricamente se vieron afectados en sus derechos. Podemos estar de acuerdo o no con mucho de la historia de esta organización, pero aún así es indiscutible que es en la OEA donde finalmente desembocan nuestras inquietudes. La clase política recurre a la OEA, para concertar sus elecciones. Los actores de la sociedad civil recurren a la OEA para exponer sus reivindicaciones. Los ciudadanos y las ciudadanas de las Américas encuentran en el sistema interamericano un espacio para reclamar sus derechos. También ella es pionera en espacios de participación de los sectores sociales y la sociedad civil. Y es en ese principio que el gobierno de Paraguay impulsa como actor dentro de esta organización en un marco de respeto de la tolerancia y del diálogo. En ese contexto, y reconociendo a la organización como foro político hemisférico por excelencia, mi país albergará el 44º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y el tema propuesto refleja las prioridades que el gobierno de mi país quisiera compartir con todos ustedes, con el objetivo de mantener el debate hemisférico sobre la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar de la manera más urgente un desarrollo con inclusión social. Proponemos enfocarnos en ejes específicos como la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, la falta de equidad y la exclusión social, el acceso a la educación y la garantía de la salud integral. Planteamos abordar los efectos negativos que estos factores generan en la democracia y la seguridad ciudadana. También quisiéramos reflexionar sobre el rol efectivo que la OEA debe cumplir para el desarrollo de estas prioridades y la colaboración que el sector privado y la sociedad civil prestan al desarrollo. Estos temas constituyen las necesidades y prioridades más urgentes de mi gobierno, pero esto no significa que no existan otros que debemos seguir atendiendo para poder responder a las ansiadas expectativas que nuestros ciudadanos reposan en sus representantes. El proyecto de declaración de Asunción fue concebido desde la idea de que se convierta en un pronunciamiento político enfático, con una estructura que consideramos coherente y con una concentración de temas que creemos atendibles como prioritarios. Su estructura es sencilla y su contenido procura ser breve, a pesar de la multiplicidad de factores que inciden en el desarrollo. Nuestra propuesta está inspirada en instrumentos interamericanos vigentes que están expresamente señalados en el primer párrafo, de manera tal a que podamos concentrar el marco legal que cimenta los enunciados del documento. Como lo había adelantado el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay en ocasión de presentación del tema ante el Consejo Permanente, nuestro gobierno
coincide con la preocupación de todos acerca de la gran desigualdad que existe en la región. Este es un tema que requiere un pronunciamiento urgente y el acompañamiento de todos. En ese sentido, abordamos el tema de la falta de equidad y la desigualdad social como elementos fundamentales a ser atendidos para el desarrollo integral. Nuestra región es la más desigual del mundo y la persistencia de esas inequidades atentan con la sostenibilidad democrática de nuestro continente. No quisiera abrumarlos con cifras que ustedes manejan mejor que nadie e índices que en muchos casos son elaborados por las organizaciones que ustedes representan. Pero lo cierto es que, a pesar del progreso que experimenta nuestra región, este progreso no se extiende a todos y esa es una situación que no podemos seguir permitiendo. Este pronunciamiento político de la Asamblea General, el más importante por tratarse del tema principal, atenderá tanto las prioridades propuestas por Paraguay en su carácter de país sede, como así también los aportes que van a ir enriqueciendo el documento durante el proceso de la negociación. La pobreza y la pobreza extrema, la inequidad, la exclusión social, la discriminación, la educación de calidad, la salud integral, el trabajo decente, digno y productivo, el medio ambiente, el empoderamiento de las mujeres, de los pueblos indígenas, los derechos y las contribuciones de los migrantes, de los actores sociales, de la sociedad civil, del sector privado, la cooperación para el desarrollo, la situación de países con necesidades especiales como el mío, por la condición de país sin litoral marítimo, de pequeños estados insulares, son los temas que dan contenido a la Declaración de Asunción. Desde luego, no podemos dejar de abordar las implicancias que tiene el respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales al desarrollo, y este con la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana. Estas prioridades estarán consignadas en la Declaración de Asunción sobre Desarrollo con Inclusión Social, cuya primera propuesta fue presentada a los Estados miembros y publicada en los portales digitales de la organización para conocimiento de todos. Desde un principio propusimos un lenguaje dirigido a nuestros ciudadanos, sin tecnicismos innecesarios, sin referencias complejas. No queremos convertir esta declaración en una nueva lista de mandatos y reglas que en muchas ocasiones nos cuesta inclusive a nosotros mismos comprender. Como aporte a la institucionalidad de esta organización, vamos a debatir sobre el rol que desempeña la Organización de los Estados Americanos en el tema de desarrollo con inclusión social, porque necesitamos hacer definiciones prontas para ser más eficientes, reconocer las eficiencias de otros y rescatar el valor agregado de nuestra organización. En ese sentido, rescatamos al comité tripartito compuesto por BID, CEPAL y la OEA y proponemos incluirlo a la OPS con el objetivo de fortalecer el sistema interamericano, como así también hacemos referencia a la elaboración de la Agenda de Desarrollo post-2015. La Asamblea General se pronunciará además sobre importantes temas que son de interés de todos ustedes a través de sus resoluciones, de entre las que podemos destacar los proyectos de resolución sobre el mecanismo de seguimiento para la implementación del Protocolo de San Salvador, el proyecto de resolución sobre la promoción y protección de los derechos humanos, el proyecto de resolución sobre el fortalecimiento interamericano de derechos humanos, el proyecto de resolución
sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género y fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres. El proyecto de resolución sobre reconocimiento del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. El proyecto de resolución sobre la condición de refugiado y de los refugiados. El proyecto de resolución de apoyo al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y su Secretaría Técnica. El proyecto de resolución sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial, que va a ser una innovación para esta asamblea. Asimismo, estamos previendo otras importantes reuniones paralelas en el marco de la Asamblea General, como ser el Foro Empresarial sobre las Américas en un escenario económico mundial cambiante y el rol de las alianzas público-privadas. La Mesa Redonda sobre la Convención de Belén do Pará más 20. La presentación del programa de facilitadores judiciales. La competencia de talento e innovación de las Américas. La segunda conferencia interamericana de derechos humanos e intercambio de buenas prácticas en derechos económicos, sociales y culturales. El segundo seminario sobre soluciones amistosas y el seminario sobre salud y desarrollo sostenible, entre otros. Finalmente, quisiera invitarlos a que se involucren desde ya a este nuevo impulso que le vamos a dar a la agenda del desarrollo de nuestros países, porque el aporte de la sociedad civil y los actores sociales es importante y constituye la resonancia de nuestro trabajo. Por eso los invito a que trabajemos juntos para hacer de la Asamblea General en Paraguay una oportunidad para sembrar el desarrollo con inclusión social que cosecharán nuestros hijos. Los esperamos a todos y espero que esta jornada sea fructífera para nosotros y nuestro pueblo. Muchísimas gracias. La de su naturaleza. La de su riqueza cultural. Y la de sus sabores únicos. Su rica historia. Hay un lugar donde se refleja el espíritu joven de América. Su alegría. Sus raíces. La 44ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Más que nunca, las Américas se encuentran en la gran Asunción. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada esta sesión de introducción. Quiero agradecer al secretario general José Miguel Insulza, a la embajadora Henry Martin, presidenta del Consejo Permanente, y a la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente de Paraguay, país sede de la Asamblea General, por su presencia, y le pediría a todos ustedes que los despidiéramos con un aplauso.
Vamos a proceder con el primer panel y le pediría al señor Clitus Springer, director del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, y al señor Luis Alejandro Pedraza, presidente de COSATE, para que por favor nos acompañaran aquí en la mesa principal. El proyecto de declaración de asunción reconoce que, a pesar de los esfuerzos realizados, la falta de equidad y la exclusión social siguen afectando al hemisferio, y que todavía existe un dilatado campo de acción en temas como la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, de la falta de equidad y de la desigualdad social, lo cual menoscaba el desarrollo justo, la inclusión social, y refuerza patrones de discriminación y marginalización de las poblaciones más vulnerables, tales como las mujeres, los niños y jóvenes, las poblaciones indígenas, los afrodescendientes, los discapacitados, las personas, el adulto mayor, en fin, distintos sectores de la sociedad tan importantes. En tal sentido, el documento invita a los países de la región a que unan sus esfuerzos para enfrentar las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión social y mejorar las condiciones para el desarrollo económico y social mediante, entre otros, la formulación e implementación de políticas para el acceso no discriminatorio a la educación formal, profesional y técnica, que sea de calidad, y a los servicios de salud, así como para fomentar la inversión y la generación de empleo en todos los sectores para propiciar la distribución equitativa del ingreso, pero que los sea con criterios inclusivos. Luego de darles este contexto, es para mí un gran gusto darle la bienvenida a don Luis Alejandro Pedraza, que es el presidente de COSATE, y al director del Departamento de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente de la OEA, en representación de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, don Clitus Spring. Le voy a ofrecer primero la palabra al director Clitus Springer para que nos haga su presentación, luego al presidente de COSATE, para luego abrir un espacio de preguntas, comentarios por parte de todos ustedes. Clitus, you have the floor. Muchas gracias, Ambassador Quiñones. Buen día a todos. Good morning, Ambassador Barrero. Good morning, Señor Pedraza. And good morning to you all. I bring greetings on behalf of Secretary Sherry Tross of St. Kitts and Nevis, who is our executive director. She is now in Peru and has asked me to convey to you her sincere regrets that she cannot be here with you this morning, but she wishes that we will have a fruitful discussion. The matters that are engaging our attention this morning have been engaging our attention for many centuries. We have been engaged in the search for a balance between economic and social well-being, economic and social development, and the well-being of individuals and society. This search has taken us over the last 3 or 4 decades or so through a number of conferences, starting with the UN conference in 1972, the Stockholm conference. Many of you are familiar with this conference. This was a conference that made the link for the very first time, you might say, between human health and the health of the environment. From Stockholm, we moved to Copenhagen, where we had the summit on social development. And from Copenhagen, we moved to the Brundtland Commission,
which in 1988, 1999 gave us this document called Our Common Future, which captured the essence of sustainable development. And you might remember that definition is it must be clear in all of your minds. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. That definition introduced several related concepts. And one of them in particular is the concept of intergenerational equity. The fact that present generations can move to future generations an environment, a space that is as good as or better than the one that they enjoyed. And from Brundtland, we went to Rio. You might remember Rio with the Conference on Environment and Development in 1992. And then from Rio, we had the Millennium Development Goals in 2000 and Rio Plus 20 a couple of years ago. And now we are engaged in the post-2015 development agenda. And this last endeavor is the one that links in very nicely with the summit that Ambassador has described to you so eloquently. What have been the outcomes of all of these plethora of conferences and so on? The jury is out, but basically the finding is that the rhetoric, the commitments, and so on have not been matched by action, and that we have a huge implementation deficit as a result. In the OES, and I might sound a little biased in making that point, I think the OES was way ahead of the curve of the rest of the world when it was formed in 1948, formally, that is. Because in the OES charter, we have a reflection of the very same issues and themes and so on that are going to be discussed in Paraguay, and that were discussed around the world between the 1972 and 2012. Take a look at some of these key principles. The elimination of poverty, essential to the promotion of democracy. Social justice and social security are issues of lasting peace. Economic cooperation is essential to common welfare. And then in Article 30, we have some really seminal positions that were taken by hemispheric states about the equitable distribution of national income. That is a key element of social policy. Modernization of rural life, urban conditions that offer the opportunity for helpful, productive and a full life, fair wages, eradication of illiteracy and expansion of educational opportunities. So this is why I say that the OES was ahead of the curve. And in 1948, more than 24 years before the first UN conference on the human on the human environment in Stockholm, we had already begun to treat these issues in the OES charter. But here we have a problem. All of these documents have told us what needs to be done. Where we have fallen short is how we must do these things. We have a mixed report over the past 40 years of human development in the Americas. Poverty, infant mortality, maternal mortality, all of these indices are down. But social inequality is up. Inequality and social exclusion are like twins. They are the signs of imbalance. Imbalance between economic growth and development, human development, and environmental sustainability. Social exclusion comes about from inequality in access to resources, the distribution of the benefits of economic growth, the distribution of power. The poor are usually powerless, and they don't have a voice in addressing the situations that they face. Access to social justice, access to quality education, access to information, and their marginalization and disempowerment. So how do we achieve this balance?
I suggest to you, and you know, we might have a discussion on this, the starting point for a proper balance is sound national policies. And in the case of the OAS, sound regional policies. And I believe we have in the social charter and the democratic charter, we do have some sound regional policies. So we need good policies. We need strong institutions with the capacity to implement these policies. We need strong political will. We need leadership and irrevocable commitment. And we need strong alliances between governments, the business sector, civil society, trade unions, and so on. Development is not the business of governments alone. Development is everybody's business. Now, I did a quick review of some lessons. Ironically, these lessons come from the smallest countries in the world. We call them the small island developing states. And I looked at what accounted for the success of some of these states and the failures of others. And this is what I found. I found that those states that were successful, they had coherent policies, integrated policies. These policies were inspired by principles of social justice, issues of human rights, economic rights, privileges, and so on. They reflected a developmental and holistic approach instead of targeted approaches. They showed strong state capacity. There was strong social cohesion and democracy, and these policies took account of history. Any policy that does not reflect the evolution of the historical conditions in a country or in a region is not likely to be successful. At a minimum, good social policy should address the following issues. I spoke earlier about redistribution. This is the you might argue, is the essence of how to move the benefits of economic growth through a society so that everybody benefits, has a piece of the cake. It should address the issues of protection. How are you going to protect the weaker and more vulnerable segments of your population? It should address the issues of production. How are you going to build the productive capacity of your country, of your people, whether through education, whether through technology and science, whether through innovation, and so on. Then the issues of reproduction, the reproductive rights of women, the cultural underpinnings of these rights, and so on. And then there's the critical issue of social cohesion. And this is where I believe the Organization of American States has a role. And I speak of cohesion both at the national level and at the supranational or regional level. And cohesion is about helping the people in a country, all of the people, to rise together, creating the conditions for them to become citizens engaged in common action. And cohesion is also about countries relating with each other in a coherent, cohesive, in a committed way. So this is where the OAS comes into the picture. And this is why I share with you what we do in the Secretariat for Integral Development. This Secretariat has three key thematic areas. The Department of Social Development and Human Development, the Department of Economic and Social Development, and the Department of Sustainable Development, which I have the honor to lead. Underpinning the work of all of these departments, and I think the work of all the departments of the OAS, are these following issues. One is the notion of policy dialogue. This is perhaps the greatest strength of the OAS, the ability to bring persons like yourselves, to bring ministers together in ministerials, to bring heads of state together in summits of the Americas, to discuss common issues and to arrive at common solutions. This is where this is our bread and butter, you might say, in the OAS. Underpinning those the dialogue, however, is the technical aspect of our work. These dialogues are not held in abstraction. They reflect on the outcomes of our work in the member states.
the technical aspect of our work. We feed those outcomes up into the dialogue. But the dialogue does not only take place at the level of ministers and as yourselves. We have what are called networks, or communities of practice, as they're called now, across the full gamut of sustainable development. The networks on competitiveness, the networks on water, the networks on energy and climate, the Energy and Climate Partnership in the Americas, and the whole host of them. Basically, in the three departments, we address issues of economic growth and social inclusion, competitiveness, innovation and technology, migration. In the Department of Human Development, we address issues of access to quality education, innovative education, labor and employment. And the Department of Sustainable Development, we address the issues of energy security, sustainable cities, resilience, environmental governance, and water security. This is a schema of the way our dialogue works. And I mentioned earlier the Summit of the Americas. Basically, the Secretariat of Integral Development, you know, there's so many of these terms that you get tongue-tied a little bit. We are about capacity building, institutional strengthening. That is what our work is about in the Secretariat of Integral Development. And we do this, as I said, across a whole gamut of areas. In terms of horizontal cooperation, and the cooperation, of course, is what the U.S. is also about, we have South-South, North-South cooperation. And one of the things that I found very heartening from my stay here in the U.S. is to see smaller countries make a contribution that the larger, more developed countries take note of and learn from. And it's to see smaller countries sharing their expertise with each other. That, I think, is one of the hallmarks of the Secretariat for Integral Development. So I spoke of policy dialogue, I spoke of capacity building, how we do this work and so on. You will receive copies of the presentation, so I shall not dwell on that too long. But just to conclude, the work that we do in sustainable development and integral development runs across all of the other pillars of the Organization of American States, the pillars of democracy, the pillars of human rights, and the pillar of security. Without development, it would be impossible to achieve or to sustain any gains that we may make in the areas of security or democracy or human rights. I want to thank you for your attention, and I look forward to having a chat with you shortly. Thanks. Muchas gracias, Clitus, por esta presentación en nombre de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. Y ahora tengo el gran gusto de darle la palabra a Luis Alejandro Pedraza, que es el presidente del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico COSATE, que es una organización con la que tenemos una larga, larga relación como parte de la reunión de ministros de trabajo. Quiero reconocer la presencia de María Claudia Camacho acá y agradecerle también por habernos apoyado en traer a Luis Alejandro a esta reunión. María Claudia es, yo la bautizo como la secretaria técnica de la reunión de ministros del trabajo. Así que me da mucho gusto darle la palabra a Luis Alejandro. Por favor, adelante. Muy buenos días a todos y todas las delegadas a este 11º foro hemisférico con la sociedad civil y actores sociales en perspectiva de la preparación de la conferencia de la OEA en Asunción. Expreso un saludo especial de quienes integran el COSATE, que son las centrales sindicales de las Américas vinculadas a la Confederación Sindical de las Américas, de quien también presento un saludo en nombre del camarada Víctor Báez, nuestro secretario general,
y un saludo muy especial de mi central unitaria de trabajadores de Colombia, de la cual soy el presidente. El tema para el cual se nos ha invitado a participar en este panel preparatorio de el 44 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA a efectuarse en Asunción, Paraguay, el próximo mes de junio de este año, es el desarrollo con inclusión social, asunto del cual se ocuparán los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas. Existen toneladas de papel que, como conclusiones, hacen referencia al desarrollo con inclusión social, frase con la cual también se identifica el camino hacia la superación de la desigualdad en la globalización. Por eso, el Foro Económico Mundial, integrado por las más altas élites económicas y políticas, se ha ocupado en sus últimas reuniones de los temas de desigualdad y pobreza, para concluir, sin ningún nuevo descubrimiento, que la desigualdad y la pobreza son factores de riesgo para la estabilidad del mundo, y sin ruborizarse, estas élites privilegiadas coinciden en sus denuncias con las conclusiones, por ejemplo, del Foro Social de Porto Alegre, que entre otras cosas representa el 80% de los habitantes del planeta, mientras que el de Davos, Foro Económico Mundial, es el extremo opuesto, con un 1% de los multimillonarios que gobiernan el 90% del mundo. El movimiento sindical en el mundo, desde su origen, ha dado la gran batalla por la igualdad, que en esencia es el desarrollo con inclusión social. Además que la igualdad siempre ha sido un referente histórico y consigna fundamental de los movimientos sociales y políticos alternativos que anhelan la emancipación del modelo económico imperante, entre todos ellos el sindicalismo. No podemos hablar de inclusión social sin abordar los pilares fundamentales de su construcción, como la libertad, la justicia, la solidaridad o la democracia. Una gran movilización internacional está en mora de convocarse de forma organizada e incluyente con todos los actores sociales, especialmente en el presente, cuando se está soportando las consecuencias de una nueva crisis económica solo gestada y ocasionada por ese 1% de ricos del mundo, cuyo principal actor para la inexistencia de desarrollo con inclusión social es el incontenible aumento del desempleo, la informalidad, los contratos de trabajo basura. Todos ellos se erigen como la fundamental causa de la desigualdad y la pobreza absoluta. De ello no se ha salvado la Unión Europea, menos las Américas, máxime si persisten en las denominadas políticas de recorte de gastos sociales, que también denominan austeridad estatal. Con ello, el modelo de contrato social que dio origen a la perspectiva de estado de bienestar tiene como destino el cesto de la basura. Para introducir o desarrollar el tema sobre desarrollo con inclusión social, que se expresa más claramente en el proyecto de declaración de Asunción para el 44º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, desde nuestra experiencia histórica, punto de vista de clase y la vivencia del presente, nos desestimula a ser optimistas y, por el contrario, el control hegemónico del neoliberalismo económico sin rostro social ocasionará que la OEA se mantenga en el planteamiento teórico y, por lo mismo, no nos queda alternativa al movimiento sindical, en este caso de las Américas, integrado en la CSA,
en la convergencia con todo el resto del conjunto de las organizaciones sociales para continuar en la lucha por la igualdad, con la claridad que no se trata solo de denuncias sobre las causas desastrosas del modelo sobre lo social, sino de la irrenunciable responsabilidad de confrontarlas y actuar contra ellas, inspirados como siempre por los anhelos de justicia, equidad y solidaridad como referentes integradores de convivencia en lo social a nivel internacional, pues tenemos claro que la igualdad social es el pilar central en la definición y construcción del desarrollo con democracia. El sello de identidad del movimiento sindical ha sido la lucha por la igualdad. Por eso nuestras propuestas sobre la necesidad de auténticos estados sociales de derecho, de la prevalencia de lo público sobre lo privado en materia de educación, salud, servicios públicos, auténtica y real incorporación de la mujer al desarrollo económico, social, cultural y político del Estado, sin discriminación en la erradicación de la pobreza y la no exclusión por razones étnicas, políticas, culturales o religiosas. Lo anterior define claramente la tarea por la reorganización de la sociedad hacia el auténtico desarrollo con inclusión social. No debemos olvidar que la desigualdad económica expresada, según el Banco Mundial, cuando estima que el 10% de ricos del mundo utiliza el 60% de los recursos globales y el 20% más rico, el 75% de todos los recursos, son directos responsables de más del 60% de la contaminación. Lo anterior indica que también la desigualdad social es un factor de primera magnitud en la depredación ecológica que ocasiona el capitalismo en su desaforado afán de acumulación sin límites. El modelo económico vigente y excluyente de lo social, que ha hecho de los estados nacionales, especialmente en los países en desarrollo, administradores de la riqueza de multinacionales y monopolios de poder nacionales, además de los intereses de la multilateralidad económica, están destruyendo paulatinamente el papel del sindicalismo y con él la negociación colectiva como factor de cohesión social entre igualdad y los índices de bienestar. Se olvida que la negociación colectiva y los sindicatos son instrumentos fundamentales en el desarrollo democrático en una nación con inclusión social. Por esta razón, este foro y la reunión de Asunción en el mes de junio deben ocuparse para influir con sus determinaciones en los países miembros de la OEA para la aplicación plena de los convenios fundamentales de la OIT. Por eso afirmamos que la visión del movimiento sindical sobre el desarrollo se erige sobre los pilares de trabajo digno y decente, la distribución de la riqueza, la democracia participativa, la igualdad entre géneros, la protección e inclusión social de todas y todos, intergeneracional y ambiental, integrando así las dimensiones económica, social, ambiental y política. Finalmente, creemos firmemente en la idea de que el trabajo decente está en el centro del desarrollo sustentable. Son necesarias urgentes políticas e instituciones que permitan la generación de trabajo decente, de empleo formal con derechos, de garantías para la negociación colectiva y la libertad sindical, de seguridad social para todos y todas y un verdadero diálogo social que no existe. Estos contenidos esenciales ya están en la agenda de trabajo decente adoptada en la OIT bajo el compromiso de los Estados miembros y deberían hacer parte de la declaración de Asunción si realmente nuestras naciones desean generar no solo prosperidad, sino construir sociedades menos desiguales y más incluyentes,
deben dar un giro al modelo que condujo al actual estado de cosas. Deben crear las condiciones legislativas y administrativas adoptando políticas públicas para la generación del trabajo decente y con ello la equidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alejandro, por estos, por la presentación y las reflexiones que nos has presentado. Ahora procederemos al diálogo con todos ustedes y también, si me lo permiten, aprovechando que la embajadora del Paraguay nos acompaña, ya que no hubo oportunidad en la sesión de apertura, si quieren hacerle alguna pregunta también a ella. Y quisiera enfatizar en esto, la sugerencia es que en este momento podamos hacer preguntas más que comentarios y que los comentarios los reservemos para las sesiones de los grupos de trabajo que tienen en la tarde. Todos y todas ustedes. También les pediría que al hacer la pregunta se identificaran con su nombre y el grupo que ustedes representan para mejor identificación. Así que abro la oportunidad de derecho de palabra para hacer preguntas. Por favor. Gracias. Quisiera preguntarle a la señora embajadora cómo garantizar en esa declaración tan importante que ha planteado su país el tema de la igualdad. Porque si bien es cierto, se trabaja la inclusión social, el derecho a la igualdad no es el igualitarismo. Es decir, no es tratar a todos los grupos sociales en iguales condiciones, sino que hay algunos grupos que necesitamos un plus o darnos la mano efectivamente para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo. Y lo digo porque gays, lesbianas, bisexuales, transgéneristas, intersexuales, cuando nombran de grupos sociales vulnerables, no estamos incluidos e incluidas y necesitamos un apoyo de parte de la declaración para que nuestro nombre quede claro, como muchos otros grupos sociales que estamos acá, por supuesto, pero que quede claro en la declaración, porque si no queda muy etéreo la interpretación de la persona. Y quisiera pedir su apoyo para ver cómo logramos que ese principio filosófico de derechos humanos sea una realidad en la declaración. Si les parece, podemos tomar dos o tres preguntas, luego darle la palabra a los que nos acompañan aquí en la mesa para responder, por favor. Bueno, yo quería preguntar primero cómo hacer para evitar que esto se vaya a una discusión sobre ideologías y caernos en las mismas discusiones de puras declaraciones, y cómo incluir indicadores reales dentro de lo que va a ser la declaración para que sean indicadores medibles en lo que vamos a empezar a hacer, que no sea un enfrentamiento, sino que una colaboración. También a nivel de los grupos vulnerables, cómo hacer que estos grupos vulnerables realmente no solamente participen dentro de las ideas, sino participen realmente en la asamblea activamente, que estén participando, estén invitados, que se colabore con ellos para que puedan asistir grupos afro, de diversidad sexual, indígenas, que realmente tengan un lugar de participación activa dentro de la asamblea. Mujeres, todos estos grupos tengan una posibilidad real de acción. ¿Qué tienen planteado para eso dentro de la asamblea? Por favor. Mi nombre es Ana Fischer. Represento a la red de personas con discapacidad y sus familias, RIADIS. Mi pregunta también va un poco encaminada a los compañeros que se adelantaron. Y nos preocupa siempre, pues, que realmente no solamente pasemos escribiendo y escribiendo, sino que realmente lleguemos a tener indicadores. Y qué bueno que usted habló también ahí acerca de las personas con discapacidad. Eso, pues, también nos da un poco a nosotros de alegría. Pero quisiéramos que se llegara un poco más a clarificar y que se vea más la participación, que sea realmente más visible la participación de los diferentes grupos que son muy vulnerables. Y como lo decía bien el compañero de acá de Colombia y el señor no sé de qué país, de Venezuela, es importante que realmente y vayamos poniendo estas cosas que queden más bien, no solamente en la tinta, porque en el papel siempre aguanta muchas cosas, pero que vayamos realmente tomando más conciencia de eso, y ojalá también nuestros representantes de nuestros países esto también lo vayan transmitiendo
no solamente se quede dentro del Consejo o acá en la OEA, sino también en el país, de cada uno de nuestros países, porque es importante que esa voz también se escuche dentro del país, no solamente fuera y se quede allí. Muchas gracias. Vamos a tomar una última y luego procedemos a dar contestación. Adelante. Hi, good morning. Thank all the speakers for the eloquent presentations. Two issues. One to Mrs. Springer and around the issue of policy. I think the issue of policy development and implementation is critical. And we have so many policies already that have been developed, my name is Rodney Grant from the Caribbean Policy Development Center, Barbados, based in Barbados. But there's so many policies that are already developed in so many areas that speak to issues of vulnerabilities. And you're right when you talk about the implementation deficit. And since Citi does work in terms of capacity building, I'm wondering what can be done to strengthen civil society in the OECS and Barbados particularly, to be able to play a more integral role in terms of helping to drive policies that are already on the books. I think this is an important role that civil society can play to help to move this work along, since they're already there and sitting on someone's desk. I think that is a critical work that can be done. The other point that was made by Mr. Pedraza in terms of social exclusion and the pillars that hold social inclusion, I think what is critical is the issue of human rights. I think the issue of human rights in terms of driving social exclusion is really critical. Social inclusion, I think, is very critical. For me, social exclusion is dangerous. When we look at it in the Caribbean, it is one of the things that drives young people particularly into areas of crime, other illicit activities because of marginalization and being excluded. And because it's so dangerous, I think we have to find a way to include all of our people in areas of education, whether it's education, whether it is justice, because every person have a right to all of these things. I think human rights should be one of the critical drivers to be able to deal with the issue of social exclusion. Thank you very much. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a mis colegas aquí en la mesa principal, quiero hacer un par de comentarios y reflexiones. El primero de ellos es que, si bien es cierto, Paraguay es el país sede de la Asamblea General y ellos propusieron el tema, no son los únicos responsables, y eso lo sabemos todos. Y es por eso que hay que trabajar también en los países y con los países, porque una vez puesto sobre la mesa un proyecto de declaración o un proyecto de resolución, ya deja de ser el proyecto de declaración o de resolución del país que lo presentó y se vuelve de todos los Estados miembros. En ese sentido, el trabajo que ustedes también hacen en sus propios países es importante para que los representantes de sus países puedan reflejarlo en lenguaje preciso en la declaración. Así que solo quería mencionar esa parte porque no es responsabilidad exclusivamente del Paraguay en este caso. El otro tema que también es importante mencionar y lo conocen muy bien muchos de ustedes es que además de la declaración misma en la Asamblea General también se negocian resoluciones específicas sobre temas muy específicos como los que mencionaste tú. Entonces también hay que ponerle atención a esos temas, a los otros proyectos de resolución que hay, a los proyectos al proyecto de declaración, a los proyectos de convención o a las mismas convenciones que se aprueban, y la implementación y seguimiento de esos instrumentos es también muy importante. Y nosotros tratamos de hacer partícipes a la sociedad civil en los distintos procesos, en la temática que es muy particular para los distintos intereses que están reflejados por parte de todos ustedes. Y como saben, también hay distintos espacios de participación. Este no es el único, ni el último, ni el exclusivo. Obviamente este nos sirve para preparar la Asamblea y lo estamos haciendo con más de un mes de anticipación, de tal forma que los insumos que resulten de este ejercicio, de este foro, puedan ser presentados a los Estados miembros y puedan ser considerados para
la discusión que ellos están teniendo sobre el proyecto de declaración y también los otros instrumentos que se están discutiendo o la implementación de los mismos. Adicionalmente, como lo mencionó el secretario general en su presentación de la mañana, tenemos un encuentro con todos ustedes el día antes de la inauguración de la Asamblea General, donde el secretario dedica varias horas a este diálogo con todos ustedes y se tratan multiplicidad de temas. Y este es un esfuerzo importante que hacemos nosotros porque reconocemos, como lo dijo el secretario general, el valor que tiene este encuentro y recibir de parte de ustedes no solamente sus preocupaciones, sino también sus recomendaciones de cómo seguir avanzando en el trabajo acá en la organización. Y además de esa posibilidad, se tiene al día siguiente un encuentro con los jefes y jefas de delegación de los Estados miembros que participan en la Asamblea para que ustedes les puedan presentar el resultado de sus diálogos anteriores y que ellos puedan empaparse de las ideas, recomendaciones, comentarios, insumos que ustedes tengan para el trabajo de la organización. Quería mencionar esto antes de darle la palabra y primero quisiera darle a la embajadora del Paraguay, por favor. Muchas gracias, embajador. Con respecto a, voy a ir tratando de hacer un orden de acuerdo a las preguntas realizadas, ¿verdad? Específicamente con respecto al LGTB, al grupo LGTBI, hay dos delegaciones que ya presentaron como propuesta de inclusión. Dos delegaciones de Estados miembros, les digo. A ver, les pongo en contexto. El proyecto base es el que ustedes conocen hoy día. Eso se está negociando en un grupo de trabajo presidido, en este caso, por Paraguay, que es el país sede. En la tarde de hoy tenemos una reunión para proseguir esos trabajos. En ese marco, el día lunes venció el plazo para que las delegaciones de los Estados miembros presenten sugerencias o para que el documento sea enriquecido o cambiado en algunos párrafos. Entre esas, esa negociación prosigue, como le decía, hoy en la tarde. Y hay delegaciones que presentaron la inclusión de los LGTBI, que va a estar en discusión, porque tampoco el proyecto así tal cual nosotros lo presentamos es el que va a ser aprobado. Es sujeto a negociación. O sea, con respecto a eso, está contemplado ya y va a estar sujeto a lo que los estados decidan. Con respecto a los indicadores, si mal no recuerdo, en la agenda ustedes tienen un bloque con Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la CIDH. En ocasión de esta asamblea vamos a tener un seminario en el cual se van a presentar los indicadores de las DES, de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, podrían ustedes profundizar más en ese bloque con el secretario ejecutivo de la comisión con respecto a ese tema, que les va a dar información más acabada al respecto. Pero está contemplado que a partir de, tengo entendido, el mes de julio, la comisión va a empezar a evaluar a través de estos indicadores DESC. Con respecto a la discapacidad, sí, está contemplada de hecho, ¿verdad? Pero lo que no tenemos que perder en contexto es que la declaración es un instrumento político, es un compromiso que los gobiernos asumen con respecto en especial a este tema. Y quiero poner un poco en contexto de la organización. La OEA está pasando por un momento en el cual estamos debatiendo la nueva visión estratégica de la organización, basada en los cuatro pilares que acá el doctor Cletus les había hablado: democracia, seguridad, derechos humanos y desarrollo. De esos cuatro pilares,
a nuestro criterio, el de desarrollo es el que necesita mayor impulso político. Y es en ese sentido es que Paraguay adoptó este tema para discutirlo en la Asamblea General. Porque ya los otros tres pilares los consideramos con suficiente instrumento y peso político. Pero este, sin embargo, consideramos que es el que necesita este impulso que a partir de la Asamblea y con la colaboración de ustedes se va a ver fortalecido. Gracias. Gracias, embajadora. Clitus, do you want to address the question of your... Yes. Rodney, thanks very much for that question. And you're right. Civil society does need some support. We take civil society participation very seriously in the OAS. We are perhaps the only international organization with a strategy on that subject, the Inter-American Strategy for Public Participation and Decision Making. And that strategy guides our approach in the policy development efforts that we support in the member states. We make a point of having civil society involved in these processes. Quite apart from the fact that civil society is involved in the implementation, we make a point of having them involved in the design. Now, that's our intention, and we approach it with all the best efforts that we can. But there's a job to do as well that civil society has to do itself, and civil society has to strengthen itself. Civil society has to build order around its activities. It needs constitutions. It needs to be grounded itself in public support. It needs to educate itself. And the education that I'm speaking about is not just education around the issue of the policy itself, but general education. So that you come to the table armed with knowledge, armed with inputs, you know, to make a solid contribution to these policies. Because when you look at these policies, they cannot stand without civil society behind them. And these policies have to be adaptive policies. And it depends on civil society to call attention to the state, to the need to change things in the light of new. So civil society has a critical role to play in this process. Muchas gracias, Luis Alejandro. ¿Algún comentario? Solamente para referirme al tema de indicadores y medibles que se han sugerido. Nosotros por eso iniciamos la intervención diciendo que hay toneladas de papel que hacen referencia a esto y las Naciones Unidas permanentemente a través de sus diferentes áreas nos están actualizando. Este es un tema de voluntad política de los estados, de los gobiernos, porque la OEA en su filosofía y en sus conclusiones tiene muchas decisiones y orientaciones en cuanto concierne a la eliminación de la inequidad social, pero eso llega hasta las puertas de los gobiernos y ahí empiezan las grandes dificultades. Por eso nosotros decimos que el gran responsable de todo esto es el modelo económico globalizado, que no depende incluso de nuestros gobiernos nacionales cambiarlo o no, porque son sujetos de uso de ese mismo modelo. Nosotros creemos que e insistimos en que esto requiere es una gran acción de las organizaciones sociales y civiles en el orden continental para buscar un elemento de presión que en definitiva apunte a lograr una auténtica equidad social. Muchas gracias. Tenemos unos minutos más, por favor, acá. Muchas gracias, Julio Cabrera de Honduras, del Foro de la Sociedad Civil y de la Red Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Democracia. Sin duda alguna que el tema que ha presentado para la Asamblea General es de suma importancia. Y solo quiero compartir para que haya la posibilidad de hacer una revisión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en 1995, discutida por los jefes de Estado de las Naciones Unidas. Yo creo que hoy hay nuevos actores sociales, hay más exclusión social que en 1995. Y comparto también con el compañero de las centrales sindicales
que hay nuevas formas de colonialismo en el mundo, nuevas formas de esclavitud en el mundo. Y me parece que una mirada del continente es a la luz de esas responsabilidades que en el 95 los jefes de Estado resolvieron en el marco de las Naciones Unidas. Entonces recomiendo que miremos un poco esas decisiones que se tomaron en ese momento en el seno de las Naciones Unidas. Igualmente creo que la evolución misma de la OEA, hemos venido compartiendo de la necesidad de hacer una OEA más interactiva en los países. De todas formas, creo que la insistencia de la sociedad civil desde la reunión de la cumbre hemisférica de los jefes de Estado, nosotros creemos que es necesario articularse más con los sectores sociales de cara a los compromisos que la misma OEA en los estados se han comprometido con las sociedades en general. Y por supuesto que nuestro aliado natural, de conformidad a las mismas disposiciones de la sociedad civil, pues son los sectores sociales organizados como los sindicatos, las juntas de agua, etcétera, etcétera. De manera que me parece que podríamos dar una mirada a esta, reto que hace la República del Paraguay para discutir a profundidad la problemática social que sin duda alguna también erosiona temas centrales como la democracia, temas centrales como los derechos humanos y tal. Entonces me parece que es un buen momento y felicitamos también a la conducción de la OEA por llevar adelante el tema y sin duda alguna la sociedad civil estaremos para acompañar este proceso. Gracias. Muchas gracias. Por favor, acá. Muchísimas gracias. Marcelo Varela del Centro Carter. Yo quisiera agregar a las reflexiones que se han planteado, que están más o menos en la misma línea, rescatando algo de lo que planteaba nuestro amigo de Barbados y Carlos Ponce, en términos de la medibilidad, digamos, de las decisiones que se vayan a tomar. Y en este sentido quisiera hacerle una pregunta al señor Springer, que mencionó el tema del déficit de implementación o del déficit de cumplimiento. Ustedes en el departamento han hecho una suerte de inventario de las decisiones, de los compromisos que los países han asumido en los temas referidos específicamente al tema de la Asamblea General, que pudiera ser compartido con las delegaciones y con la sociedad civil, porque mi preocupación es que la reflexión, volver a reflexionar sobre los mismos temas, lo que puede llegar a hacer es agrandar la base sobre la cual se calcula el déficit. Y vamos a terminar haciendo un déficit más grande, no cumpliendo nada, simple y llanamente ampliando la base para que el déficit sea mayor. Entonces yo creo que valdría la pena hacer un inventario de los compromisos asumidos hasta la fecha para no inventar la rueda de nuevo y para no agrandar la base del déficit, porque si no cada vez vamos a hacer ver el déficit peor, porque le seguimos agregando a la base de cálculo que no estamos cumpliéndola. Y digo, no estamos porque no la cumplen los gobiernos, pero tampoco la cumplimos desde la sociedad civil. Esto es una tarea compartida y creo que no debemos rehuir a nuestra responsabilidad. Gracias. Vamos a tomar de este lado. Perdón, antes de la palabra, recuérdense que vamos a estar aquí todo el día. No tenemos que consumir todas las preguntas en este momento y también recuerden que tenemos un breve receso en unos minutos donde también va a haber oportunidad de conversar acá con los panelistas. Por favor. Muy buenos días todos y todas. Soy Sandra Zambrano de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Viviendo y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras, APUVIME. La señora embajadora de Paraguay se refería a los cuatro pilares fundamentales y dentro de ellos los derechos humanos. Siento que en mi país, inmediatamente después del golpe de Estado, se generaron expectativas con el cambio del gobierno para mejorar la situación de los derechos humanos en Honduras. Definitivamente siento que se está profundizando la involución en materia de derechos humanos y no podemos dejar desapercibidos que dentro del propósito de la Asamblea, el tema de inclusión social es
las personas jóvenes que están siendo asesinadas en el país. Hablamos de la población joven de Honduras, en la que se habla de un 85.5% por cada 100.000 habitantes asesinados en el país. Entonces, es preocupante también porque eso nos expone a las poblaciones históricamente excluidas, como en el país, hombres, mujeres, niños, niñas, personas de la diversidad sexual y personas viviendo con VIH en una condición desigual. Yo pienso que es importante en el tema de inclusión social todos y cada uno de estas poblaciones y realmente mi preocupación es ahorita mismo la negación de personería jurídica o cancelación de personería jurídica a organizaciones base como FE de mujeres y demás organizaciones que se están violentando los derechos humanos de la libre asociación. Pues buenos días. Okay, gracias. Por favor, acá. Gracias. Luis Ernesto Olave, coordinador de Pueblos Afrodescendientes de la Red Latinoamericana para la Democracia. Bueno, tengo dos preguntas, una para el señor Springer y otra para el compañero de Colombia, también soy colombiano. Nosotros el año pasado vimos en la Asamblea General que se firmó la Convención Interamericana contra el Racismo. Apenas cinco países la firman, todavía no se ha ratificado. Y el problema más grande que tenemos los afrodescendientes en las Américas es el racismo, la discriminación racial, que son los que están afectando nuestro desarrollo. Entonces, ¿cómo desde las políticas que se puedan generar de inclusión, los planes, programas y proyectos que se deriven de estas políticas tengan el enfoque diferencial étnico afrocolombiano? O sea, que se empieza a hablar de enfoque diferencial étnico afrodescendiente, discúlpeme. Cuando hablamos de ese enfoque diferencial, no nos pone una política específica, que ya pues en Paraguay se está hablando que vamos a tomar el decenio de los afrodescendientes declarado por la ONU, es una política específica, sino que en las generales, también entremos nosotros ahí como un indicador de medición, el enfoque diferencial étnico en esas políticas. Esa es una. Y la otra pues va muy relacionada con el tema pues del sindicalismo. Nosotros hemos impulsado a nivel laboral, por ejemplo, existen políticas para jóvenes, para mujeres, pero no hay políticas de inclusión para los afrodescendientes. Entonces también quedan muy, muy abiertas. Incluso en las mesas sindicales hay espacios para mujeres, para jóvenes, y creo que ya están abriendo para los grupos LGBTI, pero no han abierto para los grupos afro, los indígenas sí las tienen. Entonces, ¿cómo empezar a promover todo esto y empezar a generar metas reales? Gracias. Vamos a tomar cuatro preguntas más. Una, dos, tres y cuatro, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Gelaber, represento a la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza de Chile. A mí me gustaría rescatar una palabra que, bueno, unas frases del señor secretario general, el señor Insulza, cuando decía que la pobreza es algo más que un tema de ingresos, ¿ya? Yo creo que eso es una cosa que está bien instalada en general en la agenda, ¿ya? Pero sin embargo no se ha traducido en una nueva manera por la cual los estados abordan la temática de la pobreza. En este sentido la pregunta es muy directa, muy concisa. ¿Está previsto que la declaración incluya alguna frase que inste a los estados a cambiar la manera en la que miden la pobreza y a incluir un enfoque multidimensional de la pobreza, entendiendo que efectivamente no es solo una cuestión de ingresos, es una cuestión de acceso a educación, incluso de acceso a la cultura? Nada más. Gracias, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Waldis Trudis Hurtado, vengo de Colombia. Mi pregunta está enfocada precisamente, si sabemos muy bien que más de la mitad del mundo la conforman las mujeres y en América somos la mayoría. Quisiera saber, siendo la inclusión de las mujeres una acción efectiva e imperativa del desarrollo, ¿por qué razón dentro de la Asamblea no se ha considerado las estrategias específicas para hacer visible a las mujeres con temas que tienen que ver con la implementación de las políticas públicas y los mandatos que ha establecido la ONU? Por favor.
Mi nombre es Elba Núñez, soy del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, vengo de Paraguay, y quiero hacer dos preguntas, una dirigida a la embajadora, en relación a la falta de inclusión dentro del borrador de proyecto de declaración de un enfoque de derechos humanos, es decir, un poco en la... Iniciando incluso la reafirmación de los instrumentos internacionales, no se cita el protocolo de San Salvador, no se cita la Convención Belén do Pará, no se cita otros instrumentos que incluso en su exposición, digamos, señalaba acerca de instrumentos que han logrado, digamos, que los estados efectivamente puedan comprometerse con el cumplimiento de los derechos humanos como una condición para el desarrollo y para la vigencia del sistema democrático en América Latina. Y en ese sentido, una ausencia, la ausencia, digamos, de una mención expresa al derecho a la tierra. El derecho a la tierra, que es uno de los derechos que en América Latina sabemos que la desigualdad, y principalmente en Paraguay, el 86% de la tierra en manos del 2,6% de propietarios. Entonces, un poco justamente en esta idea de enriquecer la declaración, la necesidad de incluir este tema y muy vinculado a, digamos, un llamado al respeto a los derechos humanos y al cese de las prácticas y los patrones de persecución y criminalización a defensores de derechos humanos relacionados a este derecho. La otra pregunta que quiero hacer es al señor del COSATE, cómo ve en el proyecto de declaración la ausencia de mención al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación. ¿Cómo ven esto y, digamos, cuáles serían como las recomendaciones que podrían formular desde su organización? Gracias. Por favor, para terminar. Mi nombre es María Bordallo, represento a la Federación Internacional de Planificación Familiar en su oficina para América Latina y el Caribe. Y tenía dos preguntas, una para el señor Springer y la otra para el señor Springer también. Recogiendo los comentarios de nuestro compañero de Chile, el tema del enfoque multidimensional de la pobreza, quería saber si la OEA está recogiendo el informe de la CEPAL sobre el enfoque estructural de las brechas y además el índice multidimensional de la pobreza que acaba de presentar la semana pasada en México Oxford, que recoge todos los temas que estamos tratando, ¿no? Y hace que cada uno de los países decida cuáles son las áreas en las que está más débil, generando un índice, como dice bien el nombre, multidimensional de la pobreza, y quería saber si esto se está recogiendo en alguno de los trabajos de la OEA o no. Y obviamente la CEPAL y Oxford están trabajando juntos para como juntar estas dos iniciativas, ¿no? Que son parecidas pero diferentes. Y la otra pregunta es, porque usted mencionó el tema de los derechos reproductivos como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, y quería saber específicamente cómo están viendo este tema, que tan importante es, obviamente, tanto en la declaración como en el trabajo de las otras, áreas. Gracias. Gracias. Les voy a pedir a mis compañeros de mesa que tratemos de ser breves en las respuestas porque ya estamos sobre el tiempo y vamos a empezar el panel. Embajadora, por favor. Gracias. Específicamente hay dos preguntas así sobre el tema de la visibilidad de las mujeres y la Convención de San Salvador y Belén do Pará. Les comento de que entre una de los adendos que están estudiándose dentro del proyecto ya están contempladas citar estos dos instrumentos. De que tenemos visibilidad, el documento habla de ella y la Asamblea va a tener específicamente un foro sobre Belén do Pará más 20, ¿verdad? O sea que sí, imagínense, va a haber todo un foro especial dedicado al segmento mujer. Gracias. Clitus. Thank you, Ambassador. Quick response on measurable indicators. Absolutely. I want you to remember, though, that the post-2015 development agenda has the preparation of sustainable development goals and indicators. That are being formulated right now as we speak. And so it is quite likely that by this time next year, we will have a core set of indicators that allows us to measure progress along the lines of all of the issues that we have
we've raised here today, and perhaps we might want to consider with Ambassador Quinones a special sitting with you at another time on the post-2015 agenda and the role that you might play in that respect. Is poverty being addressed? Is the ECLAC report, the Oxford report? Yes, it is being addressed. You are aware that we have as well a social charter that is informed by the data that was generated by ECLAC, not just recently, but over the years, since they are the premier generator of data on social conditions in the Americas. And we are using that. We are preparing as well an action plan, implementation plan for the social charter, which will have indicators attached to it as well. You asked about reproductive rights, whether it is how I see it reflecting in the agenda of the conference. And I want to throw that question back at you. How do you see it? Because this is why we've brought you here. I'm an officer of the OAS. Ambassador Quinones is one of my superiors. And I have a voice, but not in that regard. I'm here to respond to you and what you want to see done. Thanks. En relación con eso, creo que es importante que nos enfoquemos que hoy por la tarde va a haber oportunidad durante los grupos de trabajo para que se, valga la redundancia, trabajen recomendaciones que luego van a ser discutidas. Entonces, lo que ustedes, varias de las recomendaciones que se han presentado acá, obviamente se ha tomado nota, pero es más importante que esto se converse en la reunión de la tarde y que las hagan luego al día siguiente en la oportunidad que hay en la reunión del grupo de trabajo que va a ocurrir mañana a las 10:30 de la mañana. Luis Alejandro, ¿algún comentario? Sí, para contestar sobre el tema de la inclusión de las comunidades afrodescendientes del movimiento sindical, pues la intervención que nosotros hicimos está ligada a la convocatoria en el sentido de que deberíamos referirnos al contexto general de la sociedad civil y los actores sociales y no específicamente sobre el tema sindical, camarada, pero quiero decir que en la carta de constitución de la CSA y en normalmente en la de las centrales sindicales nacionales se encuentra absolutamente abierto el contexto de participación democrática. Lo que nos ha hecho falta es una coordinación eficaz entre las organizaciones, en este caso afrodescendientes, con el movimiento sindical para mirar esos aspectos. Nosotros en Colombia tenemos el Congreso Nacional de la CUT en el mes de septiembre y ya hay una propuesta en ese sentido, como también lo de los camaradas de la LGTB, que también tienen un punto de vista también respecto a su organización en Colombia. Y eso debería ser para todas nuestras Américas. El segundo aspecto es el tema de la ausencia del derecho del trabajo. ¿Cómo lo vemos para que se involucre en las conclusiones de Asunción? Nosotros decimos en la intervención que somos pesimistas respecto a la aplicación de lo que allí en Asunción se defina, porque la realidad que estamos viviendo es que hay una ofensiva para la destrucción de la Organización Internacional del Trabajo por parte de este modelo capitalista, por parte de un grupo privilegiado de grandes multinacionales en el mundo, al extremo que ya han puesto y a esta conferencia próxima en junio van a poner a consideración la viabilidad y la legalidad de mantener la comisión de expertos, que son personalidades del mundo, técnicas que ayudan a la OIT a estudiar los temas que allí se trasladan para que la OIT emita conceptos, opiniones, y ya están ubicando en cuestión esa comisión de expertos. Con ello queda la OIT en muleta. Eso significa que nosotros vemos con suma preocupación lo que está ocurriendo y insistimos que las conclusiones de Asunción pueden resultar mucho más democráticas que las que normalmente se toman en estos organismos, pueden resultar mucho más fuertes frente a las posiciones de los países nacionales, pero en la práctica lo que ocurre es una
negativa persistente a hacer aplicación de las normas internacionales que protegen el derecho al trabajo en este caso. Muchas gracias, Luis Alejandro. Y con este comentario vamos a dar por cerrado esta primera etapa. Vamos un poco atrasados en el tiempo, así que en lugar de tomar un receso de 10 minutos, lo vamos a tomar de 5 y les pido que tratemos de ser lo más puntuales posibles. Muchas gracias a los panelistas y muchas gracias nuevamente a la embajadora por su presencia. Gracias.